Un saludo a todos los cohermanos redentoristas y a toda la familia redentorista, madres redentoristas, oblatas, socorristas y especialmente a los laicos asociados que durante la semana pasada han trabajado con nosotros y que seguís pues este capítulo con interés. Gracias también por vuestras oraciones. Iniciamos el día con la oración en el aula capitular. Esta mañana reflexionábamos sobre la figura de Santa Margarita de Escocia, que se nos presentó como una persona emigrante, como una persona que vivió dentro de la familia como esposa, como una mujer de oración, como una mujer que atendía y se desvivía por los pobres y necesitados, y como una mujer evangelizadora. Cinco apartados que a mí personalmente... Creo que han tocado puntos esenciales que a lo largo de estos días en el capítulo hemos tratado. La inmigración, la familia, la importancia de la oración como, como vida religiosa, el anuncio del Evangelio y nuestra realidad de presencia entre los pobres y abandonados. Eh, también nosotros a lo largo de la mañana hemos seguido reflexionando. Para mí la mañana ha sido muy rica. Hemos dialogado abierta y sinceramente sobre un tema muy significativo, la revitalización de nuestra vida consagrada.